atraviesa de un lado a otro, sino que habían otros atributos de este proyecto, que son los barrios sostenibles, el espacio público, la conectividad, que es donde están los caminos, la sostenibilidad del territorio y, espacio público. Y el espacio público. Que hay un trabajo, digamos, de la comunidad, de cuando se ve que alguien está haciendo una explanada o está haciendo un intento de hacer una nueva invasión entre la misma comunidad, y a veces llaman a espacio público, llaman a la policía, se alerta para que evitar que haya nuevas invasiones en el territorio. Ya es un trabajo que es de comunidad en cierta forma, evitando pues, que haya más problemas. ¿De quién fue la idea de Jardín Circunvalar? Eso viene desde los 50. Yo como soy de vieja y desde que yo empecé a trabajar hace muchos años ya existía la idea de cinturón verde. ¿Y con quién se cristalizó? Toda la vida ha existido pues, la idea de un cinturón verde, y ha faltado voluntad política, y el que tuvo la idea de hacerlo realidad fue el alcalde anterior, Aníbal Gaviria, con dos proyectos que eran de alcance estratégico en la ciudad. O sea, este proyecto y el Parque del Río tienen relación. En el Parque del Río tienen el objetivo, es una estrategia de ciudad, más que un parque, es una estrategia de ciudad, que tiene muchos objetivos: coser la ciudad de oriente a occidente, devolverle el río a la ciudad, porque el río era, por lo menos en un tramo, porque el río era un separador de arterias, y al mismo tiempo generar condiciones amables para que el crecimiento se diera en ese corredor del río y no en los bordes, porque este crecimiento en los bordes no es solo el crecimiento espontáneo de la ciudad informal, como ustedes pueden ver en el poblado, hay un crecimiento en los bordes tal vez más malo que el de las invasiones, que tiene grandes impactos ambientales, grandes impactos de ciudad, etc. Entonces, para promover que la ciudad siguiera creciendo hacia el río. Y este cinturón verde con este jardín circunvalar, o este proyecto de aquí, es uno de los proyectos, porque la idea del cinturón verde es una, es un cinturón que toda la ciudad metropolitana. Y aquí había varios propósitos. Uno, contener esa urbanización hacia las laderas. Nosotros vivimos en un valle muy hermoso, que cuando uno no solamente aprecia lo que tiene, cuando lo pierde todavía, no lo hemos apreciado suficiente. Realmente no apreciamos esta maravilla de valle y estamos generando una ocupación muy deteriorante. Nosotros los antioqueños lamentablemente somos muy depredadores. Y no ocupamos el suelo en armonía como con la naturaleza, sino que es como a ganarle la batalla. Tumbamos las laderas, hacemos lotes en esas laderas, tapamos las quebradas, etc. La idea aquí es contener ese proceso de urbanización hacia arriba. Y la otra idea que es muy buena, yo creo que el alcalde anterior a lo que más le apuntó fue a atender las comunidades ya asentadas aquí. Había muchos cuestionamientos con relación a lo que estaba explicando Marta, decir, bueno, si el alcalde invierte allá en el borde, va a atraer más gente. Sobre todo, fueron muchos los cuestionamientos cuando el alcalde habló del monorriel. El monorriel tenía el propósito de tener una conexión en el sentido norte-sur y que fuera empatando las conexiones hacia el río, de modo que amarrara toda esta población a la ciudad, porque es que aquí no llega la ciudad, no llegaba. Digamos que ya llega a la ciudad. Bueno, el monorriel fue muy cuestionado, tenía también problemas de costos, costos muy altos. Se hizo este proyecto, se hizo con la comunidad, trabajó mucho. Realmente sí puede generar algo de atracción, pero eso ya es más controlable. Es decir, cuando usted tiene estado aquí metido, puede controlarlo mejor. Y al mismo tiempo la comunidad organizada, la comunidad que se arraiga con un proyecto, la comunidad que participó en el proyecto, es el mejor instrumento para controlar una ocupación irracional. Nadie va a permitir que le acaben con esto. La idea es que esto sea una idea metropolitana, ¿cierto? La idea de tener un río atractivo y un cinturón verde alrededor es para que llegue a toda la ciudad, y eso está en un plan director que se llama el Bio 2030. Entonces, muchas veces también cuando se habla de ciudad y cuando las noticias hablan de ciudad, dicen, no, es que Parques del Río es para hacer un jardín ahí al lado de conquistadores. No, Parques del Río tiene una cosa superior. No, es que el Jardín Circunvalar es para hacer una compra de azúcar. No,
no es una cosa en pan de azúcar, es una apuesta de largo plazo, que es una historia un poquito más difícil de contar, que la gente no la entiende tan claramente hasta que está aquí y mira ese tipo de cosas, que es hacia donde debe ir la ciudad, ¿cierto? A tener una ciudad compacta, densa y con, digamos, conectividades ambientales alrededor y que también se terminan conectando con el río, ¿cierto? Porque, digamos, una de las ideas es que este parque y todas las que estos jardines, las quebradas que bajan, lleguen hacia el río, hacia el parque que va a haber en el río, entonces ahí ya se va a generar también una conectividad ambiental y ecológica. Gracias.